Este paréntesis que les contaba al inicio del programa nos impidió en su momento ver la segunda parte de una entrevista muy interesante que le hicimos a Alicia Soldevila, que es una docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y que había comenzado a presentarnos un trabajo de investigación muy importante que tenía como eje de este trabajo las condiciones laborales de las mujeres profesionales en Córdoba. Vamos a ver ahora la segunda parte de ese trabajo, nos dijo con Alicia Soldevila. En el espacio laboral, las desigualdades son fuertemente en el sector privado y en las condiciones de precariedad que se va como planteando también en esta condición del trabajador independiente o monotributista y en aquellos que tienen una dedicación también en estas relaciones part-time, también las brechas en los ingresos son mayores en las mujeres. Y si lo ponemos en diálogo con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, hay una comunicación en estas desigualdades, como la concentración y la continuidad de estos mandatos, ¿no? De que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado es un trabajo de responsabilidad de las mujeres, esto trae aparejado que en sus trayectorias laborales se ven condicionadas por este mandato, ¿no? Donde fíjate que en el trabajo de cuidado las mujeres son las que dedican mayor tiempo a esta tarea. Y cuando hablo de cuidado, no solamente se refiere al cuidado de la infancia, de los hijos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sobre todo condicionan en aquellos momentos vitales en los que se tiene hijos pequeños. Sí, condiciona más a las mujeres que a los varones, pero además cuando superan o pasan esas etapas también aparece el cuidado a personas que transitan la vejez, que también, digamos, son asumidas ese tiempo por las mujeres en general, al igual que el cuidado de alguna persona del grupo, digamos, familiar que está en alguna situación de discapacidad o de enfermedad o transitando una enfermedad. Y fíjate, ¿no?, que en esto de decir el cuidado, que hoy tiene una envergadura enorme, digamos, hay que leerlo en clave de género, ¿no? Es valorado, por un lado, socialmente el cuidado de la infancia, de la salud, y sin embargo esa valoración no tiene una expresión en las condiciones en que se lleva adelante y en el reconocimiento y valoración de esa tarea, sino que en realidad se concentra en un espacio que es visto como doméstico, como, digamos, de un ámbito separado al espacio de trabajo, y en realidad es trabajo, y condiciona las trayectorias laborales de las personas, ¿no? Las precariza. O sea, se precariza, digamos, se articulan o se conjugan precarizando esas condiciones. Y pensemos además que la cuestión económica tiene que ver con algo muy importante que hace a la autonomía. O sea, la autonomía económica es una dimensión fundamental cuando pensamos las violencias, ¿no? Porque las violencias vienen de la mano también con esa construcción cultural de la dependencia, de quién es el cabeza de familia y quién depende. Esa persona que depende, además, es la responsable principal del trabajo de cuidado. O sea, cómo de alguna forma tiene relación estas condiciones laborales, estas condiciones de cómo se lleva adelante el trabajo doméstico y de cuidado, con la continuidad y la reproducción de la violencia de género. Y en el espacio de trabajo, o sea, tiene una expresión específica, ¿no es cierto?, este tipo de violencia que está muy naturalizado, y justamente por naturalizado, invisible, naturalizado en estos mandatos, ¿no?, de quién cuida y de que lo que de quien cuida hace una tarea no valorada. En el espacio de trabajo también se expresa, por ejemplo, en más de la mitad de las respuestas acerca de las situaciones que advierten en el espacio laboral como expresiones de violencia, que en un 71% mujeres, varones y otras edades reconocen haber estado, digamos, haber visto o vivido situaciones de violencia en el espacio laboral. Y este porcentaje es mayor en las mujeres, ¿no? El de haber pasado por situaciones, por ejemplo,
que se desacreditan o se burlan de los reclamos, y estamos hablando de condiciones de trabajo. O sea, esta desacreditación de los reclamos, de alguna forma, tiene que ver con este instrumento de la violencia como disciplinador, como que el espacio laboral pareciese no ser un campo para las mujeres, ¿no es cierto? Y sus reclamos ahí son desvalorizados. También las situaciones vinculadas al acoso en cuanto a ciertas bromas, miradas, digamos, inapropiadas hacia las mujeres y sus sexualidades, aparece también como una expresión de las situaciones de violencia que están naturalizadas. Y pensemos sino en los medios también, ¿no? Los lugares que se ocupan, las bromas que se van haciendo, cómo esto contribuye a seguir naturalizando estos lugares desigualados y subordinados que tienen su expresión más trágica en los femicidios. Y diríamos, ay, pero te estás yendo a un extremo. No, no me estoy yendo a un extremo. Hay condiciones que se van, digamos, produciendo y reproduciendo en la sociedad y en todos los espacios que van generando estas condiciones que, de alguna forma, tengan su expresión más dramática, más extrema en la aniquilación, ¿no es cierto?, de los cuerpos feminizados y de las mujeres, ¿no es cierto?, como parte de lo que es el patriarcado en la sociedad. Qué necesaria que es esa producción, ¿no?, de conocimientos para poder seguir debatiendo y entrando a mirar, bueno, ¿qué hacemos? O sea, porque es necesario poder ir pensando en las políticas públicas, ¿no? Y las políticas públicas que están vinculadas al Estado, pero también a los sectores privados y también la sociedad en su conjunto, ¿no? Me parece a mí que nos desafía a decir qué hacemos, cómo seguimos. No está siendo suficiente. Inclusive uno leyendo otros estudios va viendo, digamos, en las estadísticas cómo se va incorporando. Mira, cuando hablamos de violencia en el espacio laboral, hay un convenio ya de la OIT que Argentina ha, digamos, adherido y que se va a dar como más desarrollo en el 2021, que tiene que ver con la violencia en el espacio de trabajo. Uno dice, hay una ley nacional importantísima, ¿no?, contra la violencia hacia las mujeres. Y también está la ley de identidad de género, o sea, tenemos muchas normativas. Hay políticas, hay programas y sin embargo este problema está presente, lo cual nos plantea de que al ser estructural el problema nos está convocando a también pensar que la violencia es un fenómeno relacional que no solamente refiere a temas de mujeres y disidencias sexuales, es un tema que tiene que ser abordado también por la sociedad, o sea, por el Estado, por el sector privado, por la sociedad, digamos, ¿no? Interpela a decir, bueno, ¿cómo deconstruimos estos mandatos que hablábamos sociales y también los mandatos de masculinidad? Que ya Rita Segato viene hace rato planteándolo y que resulta como complejo porque implican transformaciones culturales de los cuales no basta con posicionarse como que estoy desconstruido, soy un varón deconstruido. Bueno, pero ¿y qué más? O sea, ¿cómo deconstruimos esas masculinidades hegemónicas, ¿no? ¿Cómo pensamos que este es un tema que también compete a los varones? O sea, es algo que no se va a poder resolver ni erradicar si no pensamos en estrategias simultáneas, múltiples, diversas, lo cual implica también la deconstrucción, ¿no?, de estos mandatos que también son absolutamente, que son patriarcales y que también afectan a los varones y que tienen que ser transformados, ¿no es cierto? No podemos solamente decir, bueno, está la normativa, sí, está la normativa, pero los feminicidios continúan, o sea, eso nos habla de que es muy importante que estén las normativas, porque está muy importante que estén los programas, porque hoy estamos hablándolo acá. En los 80 todavía era una cuestión privada o crimen pasional. Hoy hablamos de feminicidio. O sea, sí son importantes, por supuesto que son importantes y de repente devela esta realidad, ¿no es cierto? Nos hace que podamos reconocerla. Pero necesitamos más que eso, necesitamos ya acciones transformadoras en donde, bueno, convocamos también a varones a poder pensarse y ver, bueno, qué les toca en este proceso, ¿no? ¿Cómo podemos seguir avanzando para que esto se modifique?